Pues le había adelantado que hoy una de las cabezas de los poderes del Estado va a estar aquí. Ya está Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presidente, bienvenido. Gracias, buenos días, Leonardo. Saludos al auditorio. Oiga, pues hoy es un día muy importante para la República, ¿no? Hoy abre el Parlamento abierto para discutir el tema de la reforma eléctrica. Cuéntenos qué tienen preparado. A las 11 de la mañana se va a inaugurar estos primeros foros de Parlamento abierto. Son los únicos inéditos en la historia con esta magnitud, esta profundidad, esta intensidad, con varios temas. Acudirá el secretario de Gobernación, vendrán todos los gobernadores, estaremos los representantes de las cámaras, inauguraremos los parlamentos y van a darse en varias formas de trabajo, en comisiones, a través de debates públicos, en diálogos con la JUCOPO, y tenemos varios temas donde se va a analizar desde la evolución de la reforma del 2013 hasta cuál es la perspectiva en la iniciativa y qué se pretende. Entonces, yo creo que va a ser importante de cara a los mexicanos, de frente a la ciudadanía, debatir a detalle, desmenuzando los pormenores de la problemática del sistema eléctrico, cuál es la ruta que se pretende para que la gente se entere. Yeah. Oiga, ¿en este caso van a escuchar a los expertos o van a debatir ustedes? No. ¿O va a ser una interacción? Va a ser una interacción en diversas modalidades. Van a participar expertos, gobernadores, dueños de empresas, académicos, especialistas, cámaras. Va a ser algo bastante, bastante amplio, donde pueda tener representatividad muchos sectores del país y sobre todo, lo más importante, y aprovecho para invitar, vean los debates. Es importante que como ciudadanos estemos enterados de cuáles son las rutas que se proponen en la Cámara de Diputados para transformar la industria eléctrica y ver si está de acuerdo. Yo creo que es una llamada muy importante la que hace la cabeza del Poder Legislativo. Otras cosas porque tampoco entendemos por qué es tan urgente la reforma eléctrica, presidente. O sea, ¿y cuál es la, por qué es tan prioritaria para este país esa reforma? Vemos que ha venido dándose una crisis eléctrica en varios lugares del mundo que está generalmente asociada con los precios del gas. Mm. En el caso particular de México necesitamos reordenar el sistema, reactivar lo que está haciendo la CFE, por ejemplo. Hay muchas hidroeléctricas, más de 13 hidroeléctricas que no están operando a su capacidad por falta de mantenimiento. Necesitamos inyectarles capital y necesitamos reordenar el sector privado. No se pretende erradicar las inversiones privadas, se pretende que participen en el mercado con ganancias justas y con equilibrio entre la participación de la Comisión Federal de Electricidad y las empresas que ya realizaron inversiones de plantas que producen electricidad en México. Sí, pues, porque cuesta efectivamente entender, digamos, el asunto, ahora que nos lo explica, queda mucho más claro. Porque los privados, ¿en qué participan en este país? Solamente en la generación, ¿no? Así es, la generación. O la venta a nivel industrial. Solo para autoconsumo. Mm. Ahí hay un tema también que tiene que ver con el autoabasto, donde se habla de que se, de alguna manera, burló el esquema para en realidad hacer ventas disfrazadas, que es lo que se va a venir desmenuzando. Lo que permite el sistema es generar electricidad para autoconsumir, sí, no para vender a terceros. ¿Eh? Y esto se ha venido distorsionando. El monopolio de la venta a los hogares lo tiene CFE ahora, ¿no? Así es. Y también, eso se pretende que se mantenga así. Y la transmisión, la red de transmisión, los cables que nosotros vemos son propiedad de la CFE, este llamado porteo, que además tiene tarifas diferenciadas si uno produce electricidad para sí mismo o si está produciendo para el sistema. Entonces es lo que de alguna manera se va a reordenar, que haya equilibrio en el mercado, que haya ganancias justas, y lo principal, lo que queremos, que bajen los precios. Pero los precios los fija CFE, ¿no? Los precios los fija la Comisión Reguladora de Energía con base en algunos estándares, y es quien va haciendo el llamado despacho, es quien determina quiénes van ingresando la electricidad a la red para que llegue finalmente a las casas. O sea, si comprendo bien, el tema está en la generación y en el autoabasto, ¿no? Este, o sea, ¿qué porcentaje de la generación debe generar el Estado? Son varios temas, en quién regula, en cómo entra, en la autogeneración, en el autoabasto, también en el estándar de los precios, cómo se van a pagar, en qué dinámicas se va a tener utilidades por las empresas, qué participación va a tener, y también fortalecer las energías limpias. Esto es algo muy importante. Queremos fortalecer las energías limpias. Hay un proyecto para crear un parque fotovoltaico en el norte del país, en Sonora, muy importante, y queremos rehabilitar las hidroeléctricas que producen energía limpia y que han venido siendo abandonadas. Necesitamos meterlas de lleno al mercado. Es muy interesante. Entonces, a lo largo de estos días, todo el mundo pendiente de este debate, donde hablarán las distintas voces. Del 17, hoy, al 15 de febrero, vamos a estar teniendo varias mesas. Si me permites, Leonardo, invitar a tu auditorio, creo que es un tema de la relevancia nacional. Vean estos debates, vean lo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados para poder estar enterados y como ciudadanos
tomar una opinión personal sobre el tema. Es muy, muy relevante el asunto. Pendientes, pues, a partir de las 11 de la mañana, cuando sea esta inauguración. Hay también la discusión sobre los dineros públicos. Ahora el INE está de supermoda, además usted lo ha ayudado a ponerlo más de moda. Y mucha gente se pregunta, déjeme empezar por ahí la conversación, ¿hasta dónde y en qué debemos gastar? ¿No? Por ejemplo, las empresas productivas del Estado tienen siempre el resorte de las finanzas públicas que la rescata. Acabamos de ver la cantidad de dinero que le dieron a Petróleos Mexicanos. ¿Cómo ordenar mejor un Estado que reivindica, presidente, la idea de la austeridad republicana? ¿Cómo gastar menos? Mira, yo creo que el tema de la austeridad viene de apreciar, de ver, de palpar la realidad social. Lo que la gente quiere no es un gobierno rico, quiere un Estado austero. Y en el caso del INE, el INE forma parte del Estado mexicano, no es una hermana república. El tema de que tengan autonomía no implica que tengan una patente de corso para hacer lo que quieran. Y lo que la realidad social demanda es austeridad en el ejercicio público. Y es lo que nosotros hemos venido señalando. Ya hay pocos entes en el Estado mexicano que tienen prestaciones como las que tiene el INE. El caso de seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación, bonos, aguinaldos estratosféricos. Y es lo que la gente ya no quiere. La gente quiere que haya austeridad, medianía en el ejercicio del poder público, y es lo que hemos venido señalando. Y además lo hemos venido señalando con sustento en la Constitución. La Constitución establece que nadie puede ganar más que el presidente. Hay una ley de austeridad que dice cuáles son las prestaciones que ya no pueden tener los servidores públicos. Es un ente que está viviendo momentos de otra época. O sea, ¿la idea es reducir las prestaciones de los consejeros? La idea es adaptarnos a la realidad social, a lo que demanda la gente, y lo que demanda la gente es la austeridad, y eso va por ganar menos que el presidente, por no tener seguro de gastos médicos mayores, por no tener bonos, por no tener prestaciones excesivas. O sea, si ellos renunciaran a eso, que de todas maneras el presupuesto lo aprobaron ustedes, ¿ya estaría arreglado el asunto? Yo creo que sería un mensaje extraordinario que la gente recibiría muy bien, y es lo que hemos venido nosotros tratando de señalar. En el presupuesto siempre se les ha dicho que tienen que ganar menos que el presidente. Ellos han promovido amparos y controversias constitucionales, con lo que han logrado momentáneamente suspender eso. Ya. Bueno, pues seguiremos, por supuesto, el tema. Otro de los asuntos es, además de eso, que es una señal política muy relevante, como dice usted, es la cantidad de misiones que le van asignando al INE. Yo recordaba que el año pasado tuvimos una consulta popular que nos costó 520 y tantos millones, y me pregunto cuál fue su utilidad. Es decir, ¿tiene sentido irle agregando cada vez más funciones al instituto? En el caso de la democracia directa, yo creo que es muy importante. Lo que queremos son ciudadanos informados, participativos, que tengan participación, injerencia en los asuntos públicos. Y estos primeros ejercicios, el del año pasado de la consulta y el que se hará este de la ratificación de mandato, van en esa ruta. Tener una ciudadanía participativa, una ciudadanía que se entere en los asuntos públicos, una ciudadanía que opine con información, y esa es la ruta que se está construyendo y que es una ruta normal, ordinaria, en cualquier democracia. No todas tienen consulta y revocación de mandato, ¿no? Creo que somos de las pocas repúblicas presidencialistas que la tienen. Hay muchas consultas, por ejemplo, en Estados Unidos, el día de la elección también se consultan muchos temas públicos. De hecho, a veces son hasta pequeños libritos donde vienen. Ligados a la elección, ¿no? Suiza tiene una larga tradición. Pero aquí es ejercicio separado. Nosotros propusimos que fuera simultáneo con la elección. Hubo otras fuerzas políticas que no quisieron que fuera así, por eso tratamos de llegar a un punto intermedio donde empezáramos con estos ejercicios. Yo creo que a la larga, Leonardo, van a tener que coincidir con los ejercicios de renovación de poderes públicos, con las elecciones, entiéndase. Oiga, el ambiente está crispado, pero ¿no ha llegado el momento de encontrar así como un momento en el cual veamos qué debe y qué no debe hacer el órgano electoral? Decía, está recargado de misiones, tiene que estar vigilando los equilibrios en los programas, los anuncios, ¿se acuerda de la reforma que pidieron en el 2006-2007? Después el tema hasta revisar las encuestas, tiene que estar el INE. ¿No habría, digamos, la necesidad de pensar en un INE que organice elecciones y nos dé credencial y pam, pam? Yo creo que ese es el sentido un poco de la reforma electoral que puede venir. Se ha anunciado por el presidente de la República que presentará una iniciativa para la reforma electoral. Todavía no la conocen, ¿verdad? Todavía no la han presentado, estaremos a la espera de eso. Yo creo que a partir de ese momento se podrá generar este debate que tú estás mencionando. ¿Qué sí hacer el INE? ¿Qué no hacer el INE? ¿Cómo hacerlo? Buscar fortalecer cosas que sirven. A ver, el INE es una institución que tiene evidentemente procesos que sirven. Pero como la credencialización y la organización electoral, ¿no? Por supuesto, hay algunos muy importantes.
Pero no por eso se va a pretender blindar otros ejercicios que sí están vulnerando la ley y la Constitución, como el tema de la austeridad. Entonces hay que ser también autocríticos, que es algo que le ha faltado al INE y que es algo que le solicitamos. Tener autocrítica en algunos procesos para mejorar. Y yo creo que si eso se da, podemos tener un buen diálogo para construir una institución que sea para beneficio de todos los mexicanos. Oiga, viene la revocación de mandato, supongo que para entonces no podrá entrar la reforma electoral. ¿Para cuándo más o menos la estarían viendo? Mira, yo creo que pasaremos este tema de la reforma eléctrica y empezaremos con el tema de la reforma electoral, que podría estar... Después de la revocación, ¿no? Sí, pero podría darse la iniciativa tal vez y empezar su debate... para estarla aprobando, yo calculo, este año, ¿no? Yo creo que sí es importante tener un marco jurídico nuevo, electoral, lo más pronto posible para darle certeza a las elecciones que vienen. Este año hay 6 gubernaturas, el próximo año hay 2 gubernaturas, y el que sigue, pues ya es la presidencia de la República y todas las elecciones federales. Claro, sí, porque tenemos elecciones así. Ahí hay una ventana, pues, cortita, ¿no?, para discutir ese asunto. Esta idea que tengamos, por ejemplo, en vez de la votación tradicional, que ha sido, pues, motivo de la desconfianza histórica que las distintas fuerzas políticas tienen, de votar con boletas, con todo, pasar a una forma de urna electrónica, ¿la ve usted viable, presidente? Yo soy un poco escéptico y creo que si se da eso, tiene que ser algo paulatino. En primer, el ahorro no es tanto. También se tiene que hacer una inversión importante. Por ejemplo, ahorita para la revocación de mandato, ¿podría ser urna electrónica? Yo creo que podría ser simultánea, que podrían usarse algunas urnas electrónicas en algunos lugares, no en su totalidad. Necesitamos ir migrando en la confianza. Muchas veces hemos visto que las encuestas, o muchas encuestas, dan una perspectiva. Ganador A en la elección. Y resulta que a la hora de la elección gana B. Claro. Entonces, en un escenario de urna electrónica... puede llevar a una desconfianza importante. Entonces tenemos que ir poco a poco. Yo creo que para cambiar algo que viene o que trae 30, 35 años de tradición en México, es necesario hacerlo con mucho cuidado. Pues, presidente, muy agradecido por su presencia. Estamos pendientes a partir de hoy a las 11 de la mañana del Parlamento Abierto. Al contrario, Leonardo, gracias por el espacio. Saludos, buenos días. Un placer. Ahí tiene usted al presidente de la Cámara de Diputados hoy, cabeza del Poder Legislativo.